Tiene que actuar con los órdenes hasta las 5 de la mañana, por si acaso, las realizadas y los Mándale salud, están viendo allá en la República del Perú. Agradecer a mi familia, al grupo que me ayudó en el circuito allá en Perú, bastante piedra, bastante más duro. Casi ya hace. ¿Cómo se está portando la máquina? Son las primeras previas, conociendo el circuito, conociendo la máquina que estamos trabajando. A la tarde vamos a dar mucho más. Saludos a toda la gente que te está escribiendo por Motocross Online. Tienes muchos seguidores en allá y todos preguntando por ti. Éxitos. No. Grande, caliente a lo de Perú, vamos dándole, tenemos el resultado de cada cosa. ¿Qué tal la máquina? ¿Cómo está portando? Sí, ya, recién la compré, voy a tomarlo en la moto, un poco cómodo, pero ya dándole. ¿Hemos traído la máquina desde Perú o la hemos traído aquí? Desde Perú, la traído. Hemos tenido un poco de problemas, nos hacían en el sector peruano o en el sector boliviano, ha sido el problema que no usábamos en la máquina. Todo el mundo siempre los pone en pega, tanto los bolivianos, pero gracias a Dios Bolivia tenía un trance directo. Llegabas, estoy viniendo a Latino, pasar hermanos que te están esperando en Santa Cruz. ¿Te quedaste en Cochabamba también un día? Me quedé una hora en Cochabamba, vi la gente, muy agradecido por Bolivia, por la rapidez, por la comunidad que nos está brindando. Muchas gracias a Bolivia, Perú. Bueno, agradecer a todo el público, ¿no? Nos está viendo. ¿De qué parte eres, hermano? Yo soy de Cusco, Perú. Oye, Cusco, ahí está, la gente también escribiéndote en Motocross Online. Saludos a Lisa Elo, que pues hay varios, ahí está Ortiz, ahí está Jiménez también. Saludos, gente peruana, ponte ahí a hablar de la. Éxitos por la tarde. Las palabras de la máquina 12 de Steve Jiménez.